en Valledupar murieron 16 recién nacidos porque le aplicaban medicamentos falsos. O sea, los tipos en ese hospital negociaban con los proveedores que le daban drogas falsas. Por decir algo, si costaba 500 mil pesos, se las pagaban a 5 mil. No, y las EPS ahora te mandan Pero a ver, murieron 16 una. No, y los bebés. que faltan por morir. Y eso fue eso. Y la cantidad de vicarios que están, que la EPS no autoriza que le hagan la operación, porque, y mientras la autoriza se muere el tipo. Es que esa es la idea. Hay que acabar con los niños y hay que acabar con los viejos. Así que usted ¿Qué que va es a quedar? canoso, párele pelota, que usted está de turno, ¿eh? Párele pelota, que lo tienen visto. Pero no parezco. Pero estoy Y que camuflado. a mí no me ha dado nada en el corazón. Se asustó, se asustó porque lo descubrí. Si logras que el Junior pase, vamos a ponerlo a él la responsabilidad. Si logras que el Junior pase, te recomiendo que tengas a Alves ahí. Ponlo, joda, penlo ahí. Cualquier momento te puede servir. Es más, no pongas a Mier, deja a Alves. Mier también te puede perjudicar. Bueno, pero de todas maneras, sí te puedo pedir públicamente que aceptes venir aquí a nuestra morada y darte un abrazo y felicitarte, porque de todas maneras es un trago difícil. Eso sí, si no clasificamos. Que venga también. Que venga también, que venga también. No, yo. Yo no sé. Puede pasar por aquí si no clasifica. Estará pensando, Marenca. No, si es que. No, y Julio, el Julio sábado, está por encima de todas esas vainas. Él sabe, él conoce. El sábado que salimos del estadio del Romelio, nos encontramos con Julio Miranda y Verdugo. Y el Jopa. Y tal, ay, un abrazo ahí, dice Julio. Joder, a ver, tú sí me dabas palo a mí. No se lo ha olvidado. Pero fíjate, el palo que yo daba es tan bacano que los manes siempre me abrazan y se quieren tomar fotos conmigo y toda esa vaina. Fíjate tú, pues, que ves. No, que ya se quedó que lo olvido. No, y Verdugo me felicita porque siempre me jodió con los premios. Con su vocecita ahí de yo no fui, siempre salía ganando. Bueno, mis amigos de la cartilla esta de caramelos Pagini. Pagini, no, Pagini, Abel. No sé qué le pasa a ustedes con el viernes él le da una vaina con Gutipedio. ¿Quién nombró Gutipedio? ¿Quién ha nombrado a Gutipedio? Problema de micrófono, Omar. No, nadie, problema de siquiera están aquí en el panel. Oh, Guti. Bueno, ya, menos mal que Guti no estaba aquí, ¿eh? Menos mal que Guti no estaba aquí. Es Pagini. No estoy, estoy viendo mucho bullying en esta mesa, Abel. Estoy preocupado. Ay, sobre todo yo por lo menos ya voy a comenzar a demandar. Lo tienen jodido. La Biblia es muy clara que dice, no todo aquel que dice que cree en mí será salvo. No todo aquel que dice te voy a salvar es el que te va a salvar. Es el que te va a joder. Porque es que cuando tú llegas al gobierno no puedes complacer a todos. ¿Qué pasó con Maquiavelo? Maquiavelo, hablando con el gobernante de turno, le dijo, ese man que viene ahí va a traicionar al jefe de él. Acéptale la traición, pero después que ya consuma la traición, mátalo porque te va a pedir lo mismo que le pidió al otro y tú no se lo vas a poder dar. Hay que leer a Maquiavelo para poder entender todas estas maquiaveladas del populismo. Bueno, de todas maneras, cada loco con su tema. Yo personalmente a veces me atrevo a hacer algunos comentarios, pero siempre con la salvedad de que no tengo la verdad pelada. Que la única verdad pelada es la decisión suya, su decisión individual. Esa es la verdad pelada, no la mía, ni la del otro que se lo diga. La verdad pelada la tiene solamente Dios. Más nadie aquí en la tierra tiene la verdad pelada. Desconfíe de todo aquel que dice que él es el bueno y él es... Párale pelota a eso. Porque es que tú tienes que decir vainas creíbles. Tú vas a considerar un ser humano lo suficientemente claro, diáfano, como un ángel del cielo. Oh,
Vaya usted a peinar morrocoyo.